Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa problemas. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Y son ya 52 los agresores que han visto reducida su condena de violinización, abuso o agresión a causa de Irene Montero. Y todavía siguen saliendo más premios. Si no te haces con ninguno, más suerte la próxima vez que Irene Montero toque alguna ley. Y de reintegro del sorteo el 5, porque por el culo te la van a hincar como te pillan desprevenido una vez han salido a la cárcel. Empecemos con las noticias. Lo País nos dice, ¿por qué todo el mundo está resfriado? ¿Los virus respiratorios toman la calle? Bueno, porque es invierno, o sea, es la época, ¿vale? O sea, toca eso. Y el virus respiratorio sincitial, sumado a la llegada del frío y el abandono de las medidas de protección individual, alienta el auge de constipados e infecciones respiratorias. O sea, esto es esperar que estemos con la mascarilla ya toda nuestra vida. ¿Cómo es que la gente se enferma en invierno exactamente igual que todos los años? ¡Dios mío, hay que hacer algo! Y ojito que la cosa está seria. Las autoridades sanitarias no saben cómo frenar la exposición de infecciones de transmisión del tema. La bajada de los casos de VIH ha ido acompañada con un enorme crecimiento de gonorreas, sífilis y clamidia. Los hombres son los más afectados, pero en mujeres ha aumentado más de un 1000% en una década. Ojo que los hombres son los más afectados y demás, pero no pone cuánto ha crecido, a lo mejor mucho más que 1000, pero hay que centrarse en las mujeres, claro que sí. ¿Y que no saben cómo frenarlo? Pues con mascarilla, pues como con todo. O sea, lo que tienes que hacer es ir siempre con mascarilla, incluso cuando estás en el tema. Sin embargo, gérmenes, los mejores amigos de tu salud, incluidas las heces. Los científicos están empeñados en descifrar el ADN de nuestra flora bacteriana, según dice, influye en nuestras salud más que los gérmenes que hayamos heredado. O sea, que lleves constantemente la mascarilla, menos cuando te dé por comer mierda. Pues ahí sí, o sea, eso es muy sano. ¿Ha quedado claro? ¿Lo has entendido? O sea, es súper simple, no sé cómo te estás liando. Y en otras noticias, Carlos Bardem, ya cansado de no tener el mismo éxito en el cine que Javier Bardem, su hermano, ha decidido convertirse en Mel Brooks, a ver si así le va mejor la cosa. Oye, Mel Brooks ya tiene 96 años, ya está... cosas de señor de 96 años, con espacio y lo puede ocupar perfectamente él. Arrimadas contra Val, por los restos de Ciudadanos. O sea, Val es el que se presentó por la Comunidad de Madrid. Y Arrimadas, por si no os acordáis, es la que, pues, lidera a Ciudadanos. Que Ciudadanos, por si no os acordáis, es un partido así que nació un poco como un Vox tibio, pero que al final se volvió progre y desapareció. Por, pues yo qué sé, es que como ya... es como el nuevo UPyD. UPyD, por si no lo sabéis, pues es... bueno, que me lío. Oye, ¿de verdad queréis que siga sacando noticias de Ciudadanos? Porque sí, como que hay un lío interno de Arrimadas contra Val, pero a nadie le importa. Es como si haya ahora mismo guerra civil en Liberland. Pues, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, a la comunidad internacional no le interesa demasiado. Entonces, si entre mis seguidores tengo a muchísimas personas que les interesa muchísimo el futuro de Ciudadanos, pues bueno, seguiré sacando noticias. Pero... ¿a alguien le importa? O sea, si te interesa Ciudadanos, déjame en los comentarios, pero... y en Internacional tenemos una noticia que de verdad me ha vuelto loco de alegría, porque me gustan las cosas así. Delirio de los escuderos de Castillo. Alegan que estaba... con ciertas sustancias de la risa cuando dio el golpe de estado. O sea, que Pedro Castillo estaba colocadísimo cuando se vino arriba y dio el golpe de estado. De hecho, salió el propio abogado diciendo eso. Y además, Pedro Castillo asegura que no recuerda haber anunciado el autogolpe de estado. El ex primer ministro Guido Bellido ha dicho que Castillo no recuerda haber leído el mensaje a la nación y ha insinuado que pudo haber sido metido de cosas de estas. ¿Puede ser que vosotros hayáis tenido alguna vez en vuestra vida una pedazo de resaca en la que penséis, oh Dios mío, cómo pude beber tanto, cómo pude acostarme con esta persona, cómo pude gastarme tanto dinero en esto, pero nunca os habéis despertado diciendo, ¡buah! Que ayer me bebí el agua de los floreros y di un golpe de estado. ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo se me ocurre? Es que ni resacón en Las Vegas. Bueno, tú, como estrategia de en el juicio un poco rara, pero a ver si cuela. Venga, tira para allá. Y ojito ahí que la policía alemana detiene al autor de un asalto con rehenes en un centro comercial de Dresde. El autor quitó la vida a su madre y después fue a la galería comercial. Los dos rehenes, una mujer y un menor, han resultado ilesos. El sospechoso, que resultó herido de la operación policial, falleció horas después y poca pena. Bueno, pues... ojito ahí que Putin amenaza con vetar la venta de petróleo al G7 después del tope al crudo ruso. El Kremlin emitirá un decreto con pasos concretos para contrarrestar la limitación de 60 dólares por barril. Y esto ya lo he dicho yo muchas veces, tú puedes en tu casa decir, pues yo exijo que en el súper me cobren las cosas al precio que a mí me da la gana. Pero no, o sea, tú legislas en tu casa, pero de puertas para afuera, no. Entonces tú puedes como político legislar el precio de las cosas que se venden en tu país, pero por un
desprecio a las cosas de fuera. O sea, tú puedes ir al país y decirle, oye, que sepas que tú estás poniendo un precio, ¿no? Pero yo te voy a comprar a 60. Y Putin puede decir, vale, tú me vas a comprar a 60, yo te voy a vender a 100. Tú sabrás si compras o no. Así que ya me diréis para qué sirven estas medidas. Y ojito, corrupción política en el Parlamento Europeo. La mano de Qatar sacude Bruselas. La policía belga investiga una trama de sobornos en la Eurocámara con participación de una vicepresidenta y un ex-eurodiputado, ambos socialistas, y el líder de la Conferencia Internacional de Sindicatos. A ver lo que sale de ahí. De momento todo es presunto, pero seguiremos informando. Y esto me parece alucinante. Un cantante de los Backstreet Boys denunciado por violinizar a una mujer de 17 años, un adolescente, con autismo en 2001. Nick Carter fue también acusado en 2017 por la intérprete estadounidense Melissa Schumann, también acusado de cosas de esas fechas, de 2000. Y en serio, ¿para qué sirve esto? O sea, de verdad, aunque fuese verdad, ahora es imposible demostrar nada. ¿Qué pretendes con la denuncia? ¿Para qué la pones? ¿Para quedarte a gusto y tal? Es que lo veo absurdo. Nick Carter es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si no puedes demostrar que es culpable, pues al final queda todo pues como inocente. Y si sale inocente, además reafirma, oye, que le ha sido a putear y sale beneficiado, ¿no? Entonces, ¿se puede demostrar ahora, después de esta barbaridad de años, algo así? Es que no tiene ningún sentido. A no ser que hay unas cámaras de seguridad que se grabaron en su momento para... Oye, pero no entiendo. Aunque ya ha conseguido una cosa. La tajante decisión de la ABC con el especial de Backstreet Boys tras lo sucedido con Nick Carter. La cadena comercial norteamericana tenía previsto emitir A Very Backstreet Holiday el próximo 14 de diciembre y, por lo visto, pues ya no se va a emitir hasta que se esclarezcan los hechos, que eso a lo mejor pues puede tardar un año porque la justicia ya sabemos cómo va. Me alucina porque mucho decir patriarcado, sin embargo, una tía sin nada, sin pruebas ni absolutamente nada, puede pues señalar a cualquier famoso y pues cancelarle las cosas, joderle lo que esté haciendo. Es alucinante, sin sentencia ni absolutamente nada. Que si es culpable, ojalá hubiese alguna manera de poder demostrarlo, sin embargo lo dudo. Y si es inocente, pues al final, ¿cómo se demuestra que esta señora se lo ha inventado? ¿O de verdad va a tirar por acusarle de denuncia falsa? Que es que me suena que va a quedar manchada su reputación y punto, como está pasando con un montón de tíos a los que han denunciado. No se ha podido demostrar absolutamente nada, pero ya tiene el estigma. De verdad que no sé, de verdad que no entiendo lo que está pasando aquí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por ver esto, gracias por haceros Patreon, que estoy viendo ahora que tenéis muchas ganas de hacerlo y estáis ahí en el link de abajo. Gracias por eso. Un saludo y nos vemos. Y por suscribirte también, ¿eh? También he visto que estás ahí pensando si hacerlo. Venga, dale, dale.